Vámonos ahora sí con lo que dice la alcaldesa Norma Bustamante. Vamos a escucharlo, porque recordar usted que la alcaldesa hace una semana, en los martes de mañaneras que tienen la alcaldesa de la capital del estado, pues ya prácticamente decíamos acá, vi yo, que se convierten en martes de pifias, ¿no? Y le da continuidad a un cuestionamiento que dábamos sobre esta censura que hace a Santa Fe Clan, que es impresionante. Está temblando en este momento, ¿no? Sí, Santa Fe Clan dice, no por la ruptura con su novia, sino por el que la alcaldesa de Mexicali lo odia con todo su corazón. Le llueve sobre mojado. Sí. Ah, primero deja a su novia y luego la alcaldesa de Mexicali. Santa Fe Clan es persona non grata para Mexicali, para la alcaldesa de Mexicali. Y para su novia. Pero escuchemos qué es lo que dice, Norma Bustamante sobre este tema, ¿no? El tema de la música, cómo va ligada para ella al tema del narcotráfico. El aspecto económico. Vamos a privilegiar el aspecto económico. Además, quiero que quede claro, no hablo de Mexicali, ¿eh? Hablo de los espacios del ayuntamiento, que son FEX, Plaza Calafia y Isla de las Estrellas. ¿Mande? Isla de las Estrellas, presidente. Sí, que están dentro del FEC y el Palenque, pues. Pero no de todo Mexicali, yo no puedo censurar de ninguna manera. Pero yo sé que esos grupos tienen otros repertorios. Entonces, ¿qué vas a tocar? ¿Qué vas a cantar? Pásale. Pero vamos a ver qué. Yo sé que puede parecer muy obsesivo, pero lo dije el otro día y lo vuelvo a decir. Yo como maestra tengo que ver las causas que están ocasionando que gran parte de nuestra juventud se esté perdiendo, con comillas o sin ellas, yo así lo considero y me sostengo en eso. Pueden poner en sus celulares toda la canción completa y los que tengan hijos o nietos como yo, pues la verdad nadie quisiera tener a su chavo ahí oyendo eso. Perdón porque me extendí, no era mi tema. ¿Otra pregunta? Lo curioso es que nadie le preguntó el tema. Nadie le preguntó el tema y puso, antes de esta conversación, puso como un minuto la canción, una canción de Santa Fe Clan, y puso a todos los compañeros a escucharla. Y puso la menos popular. Pero vaya, sí, que les cargó. Sí, no, se admiró la alcaldesa, no sé cómo ves, parece la esposa de Reagan, ¿no? Que sí, fue la que se en contra de la música del rock. Nancy Reagan, ¿no? Say no the drugs, say no the rap, dijo la alcaldesa, porque a ella no le gustaría que sus nietos escucharan esas canciones, ¿no? Entonces se convierte en censora pública de los gustos. Digo, cada quien tiene sus gustos, habrá quien tenga buen gusto, mal gusto para la música, pues eso ya es parte de la libertad que tenemos nosotros como personas de escoger qué queremos. Ahora, los espacios públicos, como ella dice, porque aquí ella lo aclara, ¿no? Bueno, yo no digo que no venga Santa Fe Clan y rente el Teatro del Estado, el FEX o el Nido de los Águilas. Pero lo que es del municipio, la Calafia, el FEX, aquí no un grato, si no van a entrar. A mí, mientras ella sea alcaldesa municipal, supongo yo, porque quién sabe si lo vayan a decretar ahí por recuerdo de Cabildo, ¿no? Oye, Pecón le hizo hola, ¿no? Con los tucanes de Tijuana. Ándale. Sí, sí, le dijo, está prohibido. Lo que pasa es que, fíjate, ahí en el caso de la Isabola, cuando lo hizo, él argumentaba la apología del delito, que es un delito propiamente, que tú celebres de alguna manera una actividad delincuencial y la promuevas. O sea, no nada más cantando, puedes tú hacer un discurso, puedes hablar, por ejemplo, a favor del Chapo Guzmán y el cártel de Sinaloa, de cualquier otro cártel, y hablar a favor de, y hacer conferencias si tú quieres. Entonces se convierte en un delito que es apología del delito. Oye, pero qué bueno que la alcaldesa no escuchó a Recluta. O no ha escuchado a Recluta, no, que llenó Ángel Azul es con 17 años. Sí, también. No, en serio. Qué bueno que la alcaldesa no ha escuchado la demás música, ¿eh? O su grupo favorito Firme, ¿no? O Firme, sí, claro. Que promueve el machismo y la misoginia. No, también tema de narco, ¿no? O sea, sí, también. Qué bueno que no ha escuchado un chorro de cantantes, así que, qué bueno que la alcaldesa es más, le gusta el teatro más que el tema musical, si no ya estuviéramos censurando a todo mundo en Mexicali. Pero además de eso, además no ha traído algo de obras de Tchaikovsky, sí, nada, tampoco, o sea, no, para nada. Oye, ¿qué sigue, alcaldesa? Que queme los discos de Santa Fe Clan en el ayuntamiento. Vamos a promoverlo, una campaña. Sí. Hay que preguntarle, ¿sabes qué? De esas preguntas ociosas que nadie quiere y que nadie pide, pero que van a dar nota, si a la gobernadora del estado le gusta Santa Fe Clan. Ya, la otra semana. Oye, la otra semana. Porque como ella la manda más del estado, pues si dice, a mí sí me gusta, capaz y ya la cansa cambió de parecer. Sí, claro. Sí, claro. No veo por qué no, otra vez. Van a aplicar la buena, ¿no? Entonces son los martes del jajá. Sí, no, jajartes. Vamos a. Sonó como el chiste de Jorge Falcón. Sí.